Ministerio del Interior. La información proporcionada por la ciudadanía nos daba cuenta de una entrega de un alcaloide, se realizaron las vigilancias respectivas, identificando un vehículo que era del cual se presumía estaban realizando actividades ilícitas, se hizo el seguimiento hasta este sitio. El momento que estaban ingresando al domicilio con la autorización del fiscal y previo conocimiento del doctor, se procedió a realizar la neutralización de todos los individuos y realizar un registro interior de los vehículos y de las personas. Detectándose en uno de los vehículos, específicamente en la camioneta Chevrolet D-Max doble cabina, una caleta en donde se encontraron algunos paquetes de alcaloide que, una vez realizada la prueba preliminar de campo, dieron positivo para cocaína. Tenemos hasta el momento 3 detenidos, hay 2 menores de edad, estamos viendo que lleguen los familiares para poder realizar la entrega. Más o menos hemos estado trabajando en este caso unas 2 semanas. En base a los logotipos que encontremos y los indicios que se encuentran en el lugar, vamos a poder determinar relaciones con casos anteriores o casos que estemos desarrollando. Ministerio del Interior.